Hello, good morning. How are you today? Monday, 27th April. Okay, today we start a new unit. It's the final unit, and it's about chemical reactions. Okay, so it's not difficult, but it's very, very important unit. Do you have your notebook ready? Pencil? Today is an introduction. So we are going to. Hello, Jairo. Hello, María, Lucía, José Luis, Estrella, Rubén, Vanessa, Cristina, Paula, David. It's great to meet you here, a lot of people. I'm very happy. These classes are working. I think you're learning, and that's a good system. Do you hear properly? Do you see properly? Is everything okay? Okay, so let's go with chemical reactions. I just sent you an email with the first set of activities. I think the first and the last, because I don't want you to do too much homework for physics and chemistry this week. No task will be assigned. We'll do the activities here. And after a long weekend, next week, we'll do some homework. But today is okay, like this. Hello, Blanca, over here. Okay, so final unit 7, chemical reactions. What is a chemical change? When do we know that is happening, a chemical reaction? Chemical reaction, something new appears, a new substance. Something disappears and a new substance appears. Why? Because the atoms change their partner. They re recombine to form a new substance. So chemical reactions, new composition, new substances. If I burn something, okay, let's see what I have here to do some chemistry. Okay, this is a phosphorus, you are going to see a chemical reaction. Okay, do you see the smoke? Now the phosphorus is oxidizing. And do you see? Now we have a smoke, and this is a new substance produced. So burning is a chemical reaction. Oxidizing, for example, if you see my. Let's find something rusted, something oxide. Oops, this is oxidizing. Okay, so something brown appears. That's a chemical reaction, oxidation or rusting, burning, decomposition. The avocado I've just eaten is decomposed or is oxidizing, the composition. So we have new substances. Firstly, to study chemical reactions, we need to measure the quantities. And this is very, very important, how we measure the quantities in chemistry. We're going to define a new concept and new ways of measuring. Until now, we know the kilogram or the gram, but for chemistry, we need to compare the atoms. So we are going to see a new concept called atomic and molecular mass.
An atom is very, very light. Molecular mass. We're going to see a new concept called mole. 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 It's also topo in Spanish, but it's a magnitude, or it's a unit to measure the quantity of substance. And we are going to see the molar mass. That's the first point of the unit. And we're going to spend 1 week today and next Thursday with atomic molecular mass, mole and molar mass, and probably next Monday. So, sorry, next Thursday in 2 weeks. Today's 27 April. Any question? Okay. Next Friday and next Monday, we won't have a class. We won't have any lesson. It's bank holiday. So, 3 lessons for atomic and molecular mass, mole and molar mass. After that, something that we should know: chemical equations. Chemical equations. And something funny, at least for me, adjustment. Adjustment of chemical equations. Ajustes, adjustment. Adjustment. Okay, what is a chemical equation? Water and or oxygen and magnesium forms a magnesium oxide. So we need to describe this reaction with a chemical equation. And then we are going to adjust with coefficients in front of the substances. El ajuste. In Spanish, ajuste de ecuación, chemical equations. Okay, after that, we are going to review the most important law in chemistry. Do you remember the most important law in chemistry? I give you 20 seconds to answer. What is the most important law that we studied last year? Let's try. Use the chat, okay? Question: what is the most important law? I give you 20 seconds to answer what is, and I'm going to ask it to what is the most important law? What is the most important chemical law? We're going to review it. We studied last year this law. Do you remember? Anyone? Do you have fingers to chat? Any try? Any brave? Any brave? Come on. Nobody? Yes, you are right. And what's the name of this law? La materia ni se crea ni se destruye. That's right. Do you remember the name of this law? It's the father of modern chemistry. It's a French who lost his head. No, nobody? Okay, so the mini point is for chemical equation adjustment. Adjustment. Okay, Ruben, the second mini point. 1 mini point for Miguel and another for Ruben. Lavoisier. Lavoisier.
Lavoisier, conservation of mass law, conservation of mass. Okay, that's very important. We're going to review it. Lavoisier, conservation of mass law. La ley de conservación de la masa de Lavoisier. Antoine Lavoisier, very interesting life. He lost his head because he was rich, and in French Revolution, they considered that he was something that deserved die and deserved to die, and 1 second to cut his head, and 2,000 years to have a mind like him. Okay, so that's the third point. Fourth point, something new. Ideal gas laws. What happens if we have gases instead of ideal gas? Or gases, no, ideal gas. Las leyes de los gases ideales. What happens if we have, like in this case, oxygen reacting? How do we measure the quantity of oxygen? We have to consider temperature and pressure. So we are going to study the ideal gas laws. And finally, the most important point of this unit is this short, more or less short, just 2 points. And this is the most important unit point, chemical calculations. And then we are going to mix reactions, ideal gas laws, and molar mass, all these to calculate the quantities. This is what we call stoichiometry, okay? Chemical calculation. Any question? That's the more or less three. Let's review, because I think maybe we can design a plan for this. Let's take a look to planning. Oops. Okay. Do you see here? Thursday, we're going to spend today, Monday, Thursday 30, and Thursday 7th with this part. Adjustment is Monday 11th, and Lavoisier law Thursday 14th, ideal gas 18th, more or less 18, 20, 21. 5, 28, more or less. Okay, so I would say middle June. Oops, sorry. Middle June 29, on review, 25, more or less. Approximately 11th. Let's say approximately exam 11th June. Okay, is everything okay?
So let's go with atomic and molecular mass. This is the planning for this unit. Okay. Any question? I would like to do some experiments. I will do the experiments here at home. I will show you, and I'll design some experiments that you can do or try to do at home. If you have a scale, if you have a scale, una balanza scale. Okay, how do we measure the mass of an atom? That's very good question. It's very, very, very small. Okay, so let's start with point number one, atomic mass, atomic and molecular mass. Atomic and molecular mass. Molar mass. Molar mass. Okay, this is the first point of the unit. Okay, some definitions. Some definitions. What is the atomic mass? Atomic mass. Easy to question. Easy. Is the mass of an atom. Mass of an atom. An atom. Not all atoms are equal. They are different. Iron atom is heavier than a hydrogen atom or carbon atom. Why? Because each element has different number of protons and number of neutrons. So if it has more protons, it must be heavier. So the more protons the atom has, the heavier the atom is. Cuanto más protones, más pesa. So we can use the kilogram or the gram, but one atom is very, 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 very small. So it's expressed, sorry, expressed. In a new unit called a new unit called atomic mass unit. Atomic mass unit with the letter U. We define a new unit called atomic mass unit. Unidad de masa atómica. En español también se le llama UMAS, unidad de masa atómica. Ok. And what is an atomic mass unit? How can we compare? Okay, we need something to compare to define the unit. One unit is the mass of 1/12, una doceava parte, part of a carbon atom.
part of a carbon atom. Carbon atom, un átomo de carbono. Okay, so we can find it in the periodic table. I explain this in Spanish, okay? If you're lost, we can find it. Find it in the periodic table. Periodic table. Table. Vale. Explico esto en español, ¿vale? Para que no queden dudas. Os digo como siempre, por favor, si no os enteráis, me lo ponéis. Y si os enteráis, también me lo ponéis, ¿vale? Entonces yo voy a hacer la explicación y voy a preguntar, ¿alguien se ha enterado de algo? Y me ponéis, pues, ¿queda claro o no queda claro o regular? ¿Vale? Mira, un átomo es muy, 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 muy pequeño. Un átomo es... No, vamos, es tan, 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 tan pequeño que el gramo como unidad de masa no es manejable, porque realmente no voy a decir, este átomo pesa 0,000000000000008 gramos, ¿vale? Es muy, 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 muy pequeño. Y este 0,000, bueno, pues se inventa una unidad nueva, se define una unidad nueva para pesar los átomos individuales. Entonces, esa unidad es la unidad de masa atómica, o UMA, en inglés, Atomic Mass Unit, unidad de masa atómica. ¿Cuánto es un UMA? Pues es la masa de la doceava parte de un átomo de carbono. Pregunto, a ver si hay aquí algún listo. Si un UMA es la doceava parte de un átomo de carbono, ¿qué masa atómica creéis que tiene el carbono? ¿Vale? A ver, pregunta para ver si además de Miguel y Rubén había alguien despierto por ahí. Está más fácil, ¿vale? Un UMA es la doceava parte de un átomo de carbono. Pregunto, ¿cuál es la masa atómica de un átomo de carbono? A ver, sin mirarlo en la tabla, solo a partir de la definición, ¿vale? Lo podéis encontrar en la tabla periódica. Pero, ¿cuál sería la masa de un átomo de carbono? Yo pongo un átomo de carbono, ¿no? Un átomo de carbono, pues, sabéis que tiene 12, perdón, 6, de carbono 12, ¿vale? Se entiende. Carbono, le podéis poner aquí. De carbono 12, ¿vale? Pues tiene sus 6 protones, sus 6 neutrones. Esto es un átomo de carbono. Bien, Paula, 12, María, 12, bien. ¿Vale? Pues este sería un átomo de carbono que pesa, ¿vale? Con su electroncillo, bien. Pesa 12 UMAs. Carbono pesa 12 UMAs. Ahora, los que hay por encima del carbono en la tabla periódica van a pesar más y los que hay por debajo van a pesar menos. Entonces tenemos, voy a echar un vistazo aquí a nuestra tabla. A ver si la tengo por aquí. No puedo encontrarla aquí en internet. Tenía una tablita, ¿no? Por aquí. ¿Qué pasó con ella? Con mi tabla periódica. Bueno, voy a proyectar una por aquí. No creo que me lo quite, que haya problemas de derecho de autor, ¿vale? Periodic table. Periodic table. Esta me gusta mucho. Esta, ¿vale? Vamos a proyectar una. Si cogemos, vemos ahora cualquier tabla periódica. Esta, por ejemplo. Mira, me acerco un poquito por aquí.
Puede acercarme, ¿no? ¿No? Vale. Si vemos por aquí el carbono. A ver. Es que encima se ve bastante chica, ¿no? Esto es una imagen. Coger otra de esta. Esta nada más tiene un número atómico. Esta, por ejemplo. Vale. Bueno, pues si vemos una tabla periódica, esta es un poco chica, el carbono tiene, esta está completa, ¿vale? Está la 118. El carbono tiene 12, por un poquito más pesado que el nitrógeno, que tiene 14, el oxígeno, que tiene 16, el flúor, que tiene 19, el neón, que tiene 20,1. El sodio que tiene 23 y así, ese valor pone aquí atomic weight, ¿vale? Masa o peso atómico. Ese peso atómico está dado en UMAS, ¿vale? Si os fijáis, suele ser aproximadamente en los primeros suele ser el doble del número atómico, porque un protón pesa aproximadamente un UMA. Entonces, y los neutrones pesan aproximadamente igual que los protones. Entonces el carbono, como tiene 12 protones y 12 neutrones, pues se dice que, perdón, 6 protones y 6 neutrones, pues suman 12. Todos estos elementos suelen tener el doble, vamos, el mismo número de protones que de neutrones. Por tanto, su masa atómica suele ser el doble. ¿Veis? El magnesio es 12 y su masa atómica es 24. 24 con 3. Ya si nos vamos a más pesado, como tienen más neutrones que protones, ya no es el doble, ya suele ser un poco más. Por ejemplo, el mercurio es 80 su número atómico, pero su masa atómica, que el doble sería 160, pues no, es 200. ¿Vale? Entonces aquí ya se aleja un poco del doble, porque para ser estable suelen tener más neutrones que protones, pero en los primeros. Fijaros, el azufre es 16, su masa atómica es 32, el fósforo es 15, su masa atómica es 30, ¿vale? Pues casi, es casi siempre el doble. Bueno, pues esto me sirve para pesar un átomo y decir cuánto pesan los átomos. Esos valores me los darán y vendrán en la tabla periódica y no hay que sabérselos de memoria, ¿vale? Nadie se tiene que aprender la masa atómica de los átomos. Con la práctica y con el paso de los años estudiando química, acabaréis aprendiendo algunas de tanto usarlas, pero siempre es un dato que te darán en los problemas, en los exámenes, ¿vale? Bueno, entendido el concepto de masa atómica, voy a poner otro dibujillo si queréis aquí, por ejemplo, un átomo de hidrógeno, ¿no? Por ejemplo, es un protón nada más. Pues el hidrógeno tiene de masa atómica un UMA. El helio, por ejemplo, que suele tener dos protones y dos neutrones, pues el helio tiene de masa 4. Este no es muy útil porque el helio no hace reacciones químicas, pero bueno, para que lo sepáis, 4 UMA. ¿Vale? ¿Queda claro esto? ¿Hasta ahora bien? Decidme si va bien, si puedo avanzar y si no me decís nada, lo vuelvo a explicar otra vez y así hasta el infinito. ¿Vale, Pal? ¿Bien todo? ¿Sigo? Bien. Vamos a ver, ¿sí? Vale. Bueno, pues. Me ha dicho que bien, el resto bien también, ¿no? Vamos con. Venga, pues vamos con el segundo concepto. Molecular mass. Now imagine that we have a molecule.
Molecular mass. Okay, now we have the definition is mass of a molecule. Okay, perfect. Mass of a molecule. Molecule. Mass of a molecule. Sorry for the form, the lyrics. Okay, mass of a molecule in atomic mass units. How do we calculate? It is the addition or the sum, la suma, the sum of the mass of the mass of each is the sum of the mass of each constituyente o cada una de las formas constituent of the molecule, ¿ok? La suma de las masas de cada constituyente. Vamos a ver. Ahora no vamos a tener átomos sueltos. Now we have a molecule. For example, methane. Methane is CH4. This is a methane molecule formed by one carbon and four atoms of hydrogen. One, two, three, and four. Okay, so what is the molecular mass of this substance? What is the molecular mass of this substance? Let's calculate it. One atom of carbon and four atoms of hydrogen. So the molecular mass is one atom of carbon is 12 plus four atoms of hydrogen, one, two, three, four. Four times one equal to 16. 16 atomic mass units, 16 U, 16 U. Okay. So it's just the addition. Lo explico en castellano. La masa ahora de la molécula es la masa de los átomos que la forman, como es uno de carbono y cuatro de hidrógeno, pues lo que pesa el carbono, que es 12, más 4 por lo que pesa cada hidrógeno. Entonces, esto es como calcular la masa de un coche con su padre, su madre y sus dos niños mellizos detrás. Pues el coche más el padre más la madre más 2 por el peso de cada niño. ¿Vale? Y se hace ese calculito que es 16 UMA. Os pongo uno para que lo intentáis. Por ejemplo, ¿cuál es la masa de, no sé, vamos a poner, por ejemplo, del CO2? Sabiendo que el carbono pesa 12 y el oxígeno, lo podéis mirar en una tabla, ¿vale? Y es el oxígeno es 16. Voy a buscar a ponerlo de otra forma en grande por aquí, ¿vale? A ver, ¿quién me dice por ahí cuánto pesa el CO2, una molécula de CO2? Esto no puedo ver en condiciones, me tienen que hacer esto aquí. Ahora sí. Vale, voy a buscar la cita del carbono, un tiquitín.
Y el oxígeno. Ahí tenéis. El carbono 12, el oxígeno 16. Pone 15,999. Eso es 16, ¿vale? 16. Bueno, pues ¿cuánto pesa el CO2? ¿Cuánto pesa el CO2? Masa molecular del CO2. Bien, 44. ¿Estás seguro? ¿Os da eso? Pablo, me parece que se ha equivocado. A ver si alguien le da otra cosa. Paula está dándole vuelta. Que no, Paula, no te equivocas. Es para darle un poco de emoción. A ver, ¿cómo de dónde ha salido ese 44? El carbono es 12, ¿no? Más. Vamos al ataque. Carbono 12. Más 2 oxígeno, 2 por 16, igual a 44 UMAS. Mira, esto está bastante guay. Os voy a decir por qué. Porque las moléculas que hay en el aire tienen su peso y como es una mezcla, las que más pesan se van abajo y las que menos pesan se van arriba. Entonces es útil que el metano, por ejemplo, si hay una fuga de metano en una cocina como esta, este pesa 16. El aire tiene un montón de moléculas que sobre todo es nitrógeno, que pesa 28, y oxígeno O2. N2 que pesa 28 y oxígeno que pesa 32, ¿no? Entonces tiene un peso medio aproximadamente de 29, porque tiene más nitrógeno que oxígeno. Entonces, las moléculas que pesan menos de 29 UMA, cuando están en el aire, tienden a irse hacia arriba. Y entonces el COH4, que pesa 16, si se escapa en una habitación y hay alguna ventana un poco abierto, un hueco en el techo, siempre se van a ir para arriba. Sin embargo, en una habitación, si se libera o se escapa CO2 o en un tanque, por ejemplo, pesa más que el aire. Por tanto, el CO2 va a tener tendencia a quedarse abajo de la atmósfera, a irse al fondo, a quedarse en el suelo. Por eso, por ejemplo, ¿qué pasa con el helio? Pues el helio hay muy poquito, muy, 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 muy poquito en la atmósfera de forma natural. ¿Por qué? Porque en cuanto hay una molécula de helio, sube para arriba y es por su peso. El neón le sucede igual, pesa 20, si os fijáis, ¿vale? El neón pesa 20 y no forma moléculas. Están los átomos de neón sueltos que pesan 20. Entonces también se evaporan. Pero el argón ya pesa 39, que es más pesado que las moléculas de N2 y de O2 que forman el aire. Por tanto, el argón es el gas noble que más presente en la atmósfera, mientras que el helio y el neón es casi no hay en la atmósfera porque se han ido para arriba, se han ido para arriba, se van a la parte superior de la atmósfera y de ahí acaban escapando de la atmósfera, ¿vale? Casi no hay ni helio ni neón. Todo lo que veáis en gases, pues son gases que pesan más y moléculas que pesan más que el N2 y que el O2. Por tanto, lleno un globo con metano. Mira, ya sé que va a flotar. Lleno un globo con CO2. Ya sé que no va a flotar porque pesa 44 la molécula. Lleno un globo con cloro 2. ¿Vale? Cloro también forma, pues no va a pesar. Sin embargo, si lleno un globo con monóxido de carbono, con CO, pues el CO pesa un poquito menos del aire, el monóxido de carbono, pero no mucho menos. Entonces, a veces se escapa, se va para arriba, pero si el sitio está cerrado, pues
bien cerrado, pues se queda dentro, ¿vale? Bueno, pues es una curiosidad sobre la masa de las moléculas. Vamos a hacer otra actividad. Yo no os voy a mandar deberes, pero os voy a poner que esta horita por lo menos la aprovechemos y trabajemos. Mira, os he mandado la primer set de ejercicio. Bueno, viene la masa molar, pero vamos a mandar un calculillo, que es la masa molecular de esta sustancia. ¿Vale? La masa molecular y la masa molar, el valor van a coincidir, ¿vale? Entonces, nos vale el cálculo de la masa molar, es el mismo cálculo numérico que la masa molecular. ¿Vale? Vamos al ataque con esa sustancia. Venga, dice, calcula la masa molecular. Vamos a ponerlo como ejemplo. ¿Vale? Example. Calculate the atomic or molecular mass. Venga, pues he puesto aquí cuatro. Vamos a intentarlo. Son el A es Silver metal, un átomo de plata. Este no hay que calcular, hay que buscarlo. El B es amoníaco, amonia, NH3. El C, fijaros, sulfuric acid. Este lo vamos a aprender este año, ¿vale? ¿Cómo se formula? El ácido sulfúrico. Y el D tiene Mg, luego un paréntesis, NO3, este ion, que es el ion nitrato, y luego un 2. Venga, son en orden de más fácil a más difíciles. Vale, pues venga, tenéis 5 minutos y como pista, por si alguno no tiene la tabla periódica por delante, la pongo por aquí. A ver si se ve. Espérate, vamos a ver si podemos poner. Voy a poner una lista de masa atómica, ¿vale? List of atomic mass of elements. Mira, es una forma de los primeros 30. No, los primeros 30 no quiero. Porque tengo. Espera, vamos a buscar una que esté mejor, ¿no? Una chulilla esta. Esta está guapa, ¿no? Ven, esta está chula. A ver. No, el enlace no quiero abrir la imagen. Bueno, pues esta la voy a proyectar y la voy a poner. A ver cómo lo puede poner. Sí. A ver. No me cabe, ¿no? EF. Bueno, aquí abajo no tenemos ninguno, ¿no? Aquí. Venga, pues al ataque. Yo doy un tiempecillo, ¿vale? Ya, no voy a mandar deberes para casa, pero bueno, aprovechar esta horita, venga. Alguno aprovechará para hablar por el WhatsApp. Seguro, vamos. A ver, venga, si hacéis esto, os fijáis una vez, con una vez que lo hagáis, ya se os queda para siempre. Venga, tenemos a G. Los elementos, además, practicamos un poquito en inglés, ¿no? Plata en English.
Silver, nitrogen, hydrogen, sulfur, azufre en inglés, sulfur, magnesium, nitrogen oxygen. Can a little bigger, I think. Magnesium and sulfur. Okay, hydrogen, nitrogen. Oops, nitrogen. Okay, do you got it? Cuando alguien lo tenga, ¿vale? Que me lo ponga por el chat. Venga, si alguien lo tiene por ahí. Venga, listo. Calculadora a mano. Venga, que no dejo ni nada de deberes para el jueves, pero intentarlo, venga. Esto era lo que había que hacer para casa. 5 minutillos. A ver. Venga, pues vamos a corregirlo. Let's correct it. Rubén, que es el más rápido. A ver. A ver si hay alguien más haciéndolo por ahí, Paula, a lo mejor también, ¿no? Como estaba haciendo antes el CO2, carbon dioxide. María, Lucía, come on. Ok, Blanca Estrella. Ok, let's go. Venga, pues. Silver, very easy. Ok, great job. Very well. Venga, let's correct it. This is an atom. And we find it here in the periodic table. Seven point eight U. Okay, very easy. Fijaros que cuanto más pesan los átomos, más pesa también la sustancia, más densa es. La plata es bastante densa y el oro todavía más denso. ¿Vale? Pues los átomos pesan más. Amonia, NH3, nitrogen is 14. Nitrogen is 14. 14 point. Nitrogen is 14.00. Ok, so nitrogen 14. Plus 3 times 3 por hydrogen 1. Okay, so 14 UMa. Molécula de nitrógeno, 14 UMa. Pesa menos de 29. Si hubiera un escape de nitrógeno en una habitación de nitrógeno, perdón, de amoníaco, pues el amoníaco al rato se pesa menos que el aire y se va. Por eso a veces cuando se evapora amoníaco, que estamos limpiando y da un olor muy fuerte, ¿no? ¿Cómo huele amoníaco? Abres un poco y rápidamente se va el olor a amoníaco. Venga, este 14, opa, no, 17, amigo. 14 no, ¿no? 17. Bien, bien, bien. No le he hecho la suma. ¿Vale? Bueno, pues este es muy importante, lo vais a encontrar muchas veces. El ácido sulfúrico. Este sería 2 por 1. Dos átomos de hidrógeno por uno que pesa cada átomo de hidrógeno. Más el azufre que pesa 32, ¿no? Que es el sulfur que hemos dicho, 32.
Realmente para los cálculos, para la UMA, podéis, si queréis, omitir los decimales. Quien la haya puesto 32,1, bueno, pues 32,1. No pasa nada. Más 4 por 16. Y este es de los que yo ya he hecho tantas veces que sé que vale 98. Lo puedo hacer y calcularlo, pero es que caen muchos problemas de química. Entonces, en un par de años haciendo problemas de química, ya te acordarás que el sulfúrico pesa 98. ¿Vale? Bueno, pues os da eso por ahí, ¿no? 98. Y el último, este, fijaros. Tenemos que tener mucho cuidado porque este paréntesis con este 2 quiere decir que hay dos veces lo que ponga aquí. Entonces, vamos al ataque. Sería magnesium. Este es más complicado, ¿no? Magnesium pesa 24,3. Voy a ponerle el coma 3 si queréis. Bueno. Y ahora, 2 por. Y abro el paréntesis. Igual que habría. Que hay un paréntesis aquí. Y ahora es NO3, es decir, 14 más 3 por 16. Y ahora este es el calculillo que hay, ¿no? Y esto da 24,3 más 2 por, abro paréntesis, 14 más 3 por 16, cierro paréntesis, igual a 148,3 UMA. Quien haya puesto 148 también está bien. ¿Vale? ¿Vale? 148 pues también está bien. El oxígeno está por aquí también. 15, vale. Bueno, pues este es el más complicado que os puede encontrar. Esta molécula es bastante completa y con sus paréntesis. Esto es el caso más difícil. Lo normal es que os encontréis moléculas así como este: sulfúrico o amoníaco o dióxido de carbono. En las reacciones no suele haber moléculas más complicadas. Vale, pues alguna duda, estos cálculos no son difíciles. No voy a mandar calculitos de esto para el próximo día. Son fáciles, con que los que lo hayáis hecho ya la habéis pillado el truco, ¿no? No sé, voy a buscar alguna. No sé, hacemos la última, por ejemplo. No sé. Es que no encuentro. No, es contar los átomos y mirarlo. Yo creo que con estos ejemplos que hemos hecho van bien, ¿vale? Vamos a ver en estos 5 minutos el último concepto, aunque lo repasaremos, lo empezaremos el jueves dando, ¿vale? Vamos a dar la definición. Y el jueves dedicaremos una clase a repasar esto y a explicarlo. El último concepto que vamos a ver es mol. En español se dice mol. Si os acordáis, cuando estudiamos el Sistema Internacional de Unidades, dijimos, hay 7 magnitudes fundamentales. Y una de ellas era la cantidad de sustancia que se estudia el mol. El mol en español, ¿vale? Se abrevia también a veces mol en inglés. Es alguien, si entendéis el concepto de docena, por ejemplo, pues es muy parecido al concepto de docena. Si yo, por ejemplo, tengo
una docena de huevos, ¿no? Pues son 12 huevos. Si pido 3 docenas, ¿vale? Yo tengo aquí, por ejemplo, pues venga. Puedo medir el número de chinchetas que tengo o puedo medirlas por docenas, ¿verdad? ¿Cómo mediría por docenas? Pues diría, mira, pues cojo 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí tengo una docena. Aquí tengo otra docena y aquí tengo otra docena. Y digo, pues dame 3 docenas de chincheta, ¿verdad? Le puedo decir al de la tienda. Pues se podían vender las chinchetas por docena y decir, pues mira, aquí tengo mis 3 docenas de chinchetas. Es más, le podría decir, por ejemplo, dame una docena y media, ¿verdad? ¿Y qué me daría? 12 y luego, pues media más, ¿no? Me daría 12 y 6, 18. Le puedo pedir 18 o le puedo pedir una docena y media. Mira, pues hoy me voy a llevar media docena. ¿Por qué se usan las docenas? Porque las chinchetas son muy pequeñas y el hombre podría tenerlas agrupadas en docenas, ¿verdad? Y decirme, pues venga, yo me voy a llevar 10 docenas. Es más fácil que el hombre me coja 10 montoncitos que me coja. Y empieza a contarme, pues dame 120 chinchetas. Y empezará el hombre a contar 120 chinchetas. Entonces, el concepto de docena se usa cuando tenemos cosas más pequeñas y queremos agruparlas en algo que no sea para medir cantidades, ¿verdad? Diga, pues dame una. ¿Qué cantidad quiere? Pues dame una cantidad, dame 3 docenas, dame 4. Este concepto creo que lo entendéis todos y todas, ¿verdad? Concepto de docena. Bueno, pues ¿qué pasa con los átomos? Que son mucho, 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 mucho más pequeños que las chinchetas. Entonces, necesitamos una nueva unidad para decir las cantidades. Y para ello se usa el mol. En vez de la docena, pues vamos a usar un mol. Y yo le voy a preguntar al de la tienda, dame un mol de átomo, dame 3 moles o dame 4 moles. ¿Y cuánta cantidad es un mol? Pues mira, mol is the amount, cantidad se dice amount, ¿vale? Amount of chemical. Constituents. Cantidad de constituyentes químicas that contains que contiene preparar o que viene en curva. No estamos hablando de 12, estamos hablando de un montonazo, pero un montonazo que es este número 6,022 por 10 a la 23 elements. Fijaros, este número 6,022 por 10 elevado a 23 recibe un nombre. Este se llama el Avogadros es como abogado, pero con R, ¿vale? Avogadros number. Ese número tan tremendo. Seis, es como si pone un 6, un 0, un 2, un 2 y luego le ponen 20 cifras más, ¿vale? Es una bestialidad. Por tanto, si yo quisiera 3 moles de chincheta, ¿vale? Por cierto, chincheta. ¿Sabe cómo se dice chincheta en inglés? Chincheta work reference. Creo que lo sé, pero no quiero liar, ¿vale? Chincheta
Jedi stack. Stack, ¿ok? Por ejemplo, si pidiera. Stack, chincheta. Si pidiera 3 moles de chincheta al de la tienda, 3 moles of tax, ¿cuántas chinchetas serían? Pues fijaros, yo voy a hacer así lo siguiente. Voy a hacer cuántas chinchetas serían 3 moles de chincheta. Pues vamos a hacer lo siguiente. Hacemos 3 moles por cuántas chinchetas tiene un mol. Hemos dicho 6,022 y ya terminamos, ¿vale? El próximo día lo voy a ver. Por 10 a la 23, tax, chincheta. Por cada mol. Entonces, fijaros, el mol se me va con el mol, claro, y me queda que el de la tienda me tendría que dar, hago mi cálculo, ¿vale? 3 por 6,022 por 10 a la 23. 0,22 por 10 a la 23. 1,806. 8, o bueno, 807 por 10 a la 24 chinchetas. Tú dirás, pero bueno, este hombre, si tenía los moles preparados en grupitos, pues ya me da los 3 moles. Si no, son todas estas chinchetas. ¿Vale? Le podría decir, ¿qué pasa? Que esta cantidad de chinchetas, pues necesitaría varios camiones. Pero para usarlo con átomos, si dijera, por ejemplo, átomos de hierro y pidiera, por ejemplo, medio mol de átomos de hierro, con esto ya termino, ¿vale? Me estoy colando un poquito la hora, pero ya termino, ¿vale? Si pidiera 0,5 mol de átomos de hierro, pues sería igual, ¿verdad? 0,5 mol. ¿Cuántos átomos tiene un mol? Pues igual que la chincheta, ¿no? 6,022 por 10 a la 23 átomos por cada mol. Bueno, pues. ¿Estos serían cuántos átomos? Pues multiplico, ¿no? 6,022 por 10 a la 23 por 0,5. Pues esto sería 3,011 por 10 a la 23 átomos. Y os voy a decir algo guay. Esto que parece un mogollón, mogollón, mogollón de átomos, solo pesa. Espérate que os voy a decir lo que pesa esto. Fg, hierro. El hierro pesa. Iron, ¿no? Con Hg, Hi. El hierro pesa 55, que pesa 1 mol gramos. Pues esto pesaría, todos estos átomos pesarían unos 27 gramos. Claro, medio mol de átomo de hierro que pesa 27 gramillos, que yo qué sé, el peso de un. 27 gramos es. Pues para esto es para lo que se usa el mol, para cantidades que pesan muy poco, como los átomos de hierro, que digo, mira, pues aquí en esta chincheta, que a lo mejor hay, no os creáis, puede haber a lo mejor 0,1 moles de átomos de hierro. Mientras que 0,1 moles de chinchetas, pues son muchísimos, ¿vale? Bueno, esta explicación.
Sé que es complicado, vamos a dedicar la clase del jueves a repasarla, a explicarla mejor, pero bueno, solo quería irla soltando, ¿vale? Para no perder esos 5 minutillos de clase. El próximo día la trabajamos, ¿vale? No os preocupéis. Quiero que quede claro cómo calcular la masa atómica, la masa molecular, y el próximo día repasamos esto y partimos de aquí. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Algo que queréis comentarme? Y si no, ya me despido. Me he comido 7 minutillos por aquí. ¿Alguna duda por aquí? ¿Alguna duda? A ver, bueno. Ok. Pues venga, pues. Que empecéis bien la semana. A ver si quiere cargar. Dice porque no lo envío. Ah, no. Pues nada, que empecéis bien la semana. Venga, pues hasta el jueves. See you on Thursday. Bye bye.